esta noche, Nachos. Nació como una voz, una llamada urgente para México. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña para iniciar la semana con muchísima información. Los saludamos desde la capital de la República. Soy Javier Alatorre. A la hora de la verdad, lo importante son los hechos. Esta noche, Nachos. Un sólido equipo integrado por jóvenes valientes se apoderó de la pantalla. Este es el nivel que alcanzó el agua, casi 2 metros, en una de las cocheras de una de las casas de la colonia Costa Azul. Desafortunadamente el agua aún se mantiene. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy al frente, la credibilidad ha sido el estandarte que supo conquistar a millones de hogares. Huir esta semana. De lo contrario, se dijo aquí en Los Pinos, podría ser arrollado por las mismas transformaciones. Detrás de la trinchera, un ejército de hombres y mujeres puso en marcha la nueva era de las noticias en televisión. Y si esto llegara a suceder, usted puede denunciar los hechos ante las autoridades capitalinas. El país se convirtió en noticia. Aparecieron por primera vez los que siempre fueron ignorados. Y el rostro humano fue el protagonista de los hechos. Desafortunadamente se quedó y no sé cuándo va a llegar la ayuda para ellos. Me corren de mi casa y me mandan a trabajar y me quitan el dinero. A esto iba a ser un desalojo, ¿sí? Por un hombre que se cree muy hombre. Porque mucho tiempo de trabajar y quedar un rato en un momento final. La lente de la cámara cobró vida porque quienes la sostienen son seres humanos. Padres de familia, capaces de ver lo que nadie ve. ¿Cuáles son sus posesiones en este momento, señora? Tenemos, llevó todo, llevó el agua, nada, no quedó. Desde el martes lo viste mi mamá. ¿Dónde estaba su mamá? En la colonia Democracia. Mi mamá, mis hermanos, no sé nada de ellos. Que todos sus sueños se van con la naturaleza, con la fuerza de la naturaleza. Ojalá en algo podamos ayudar. Gracias. Estando aquí, crea lo que es nuestro mayor esfuerzo. Miles de relatos estremecieron a la audiencia. Contar la historia y su contexto ha sido una consigna. Nosotros no pudimos llegar hasta Acapulco, puesto que las condiciones para sobrevolar empeoraron. ¿Qué no ha de estar pasando con esa gente humilde? Estamos en la carretera que comunica a Matamoros con Playa Bagdad. Ser el vehículo por donde la gente se exprese. Lo único consuelo que quiero es que él salga con bien y que todos salgan con bien. Porque detrás de una cifra hay una familia. Detrás de una estadística hay una persona. Detrás de un dato duro está el duelo de las víctimas. Yo sé que mis hijas todas están muertas. Ahí están enterradas porque no salieron de la casa. Yo los vi, los alcancé a ver cuando el agua se los llevó. Así nació Fuerza Informativa Azteca. Y desde entonces, el México olvidado ha sido entrevistado. Ahorita lo veo, digo, Dios mío, luego lo vi, Dios te digo, él es el que da las noticias. Quiero darle un abrazo. Pues dame un abrazo, Josefa. Ven. No llores, Josefa, no llores, Josefa. Dios mío. Vas a ver que muy pronto vamos a salir adelante. No importa qué tan lejos se encuentre la noticia. No importa si hace frío. No importa si hay altas temperaturas. No importa si hay que caminar largas horas. Nada nos detiene cuando hay una historia que contar. Estar en el lugar de los hechos es nuestra misión. ¿Qué tienes que decir, Arismendi? Nada, señor. Que el día de ayer fue de mala suerte para mí, me detuvieron. Estamos hechos de historia y de historias. Queremos regalarle el micrófono de TV Azteca, que es el símbolo de los comunicadores. Usted es un gran comunicador. Vuelve a ser. Somos la fuerza de tu voz. Una llamada urgente para México. Patrimonio Puerto Morelos, derrotada por los carnavales. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay if you lo-
Qué bueno que está con nosotros. Yo soy Javier Alatorre y esta noche vamos a iniciar con la historia de una mujer que nos dio una gran lección. Birdie se llamaba y se hizo famosa en el mundo luego de participar en uno de los concursos de aficionados más famosos en la televisión internacional. América Tiene Talento se llama el concurso. Ahí se presentó, emocionó a los jueces y además emocionó a millones y millones de personas. Ella sabía que tenía el tiempo contado para lograr sembrar la semilla de vida en el corazón de millones de personas.